Hola, soy Papa Lucas y aquí en un nuevo directo o un nuevo vídeo, depende de la plataforma que lo veáis, de mi serie semanal probando juegos de mi biblioteca. Como todos ya sabemos, que hace ya tiempo que estoy haciendo esta serie, muchos de nosotros tenemos un montón de juegos en nuestras bibliotecas, tanto si es de Steam, si es de Epic o si es de cualquier otra plataforma como puede ser de Origin. Vale, dicho esto, el juego de hoy lo regalaron en Epic hace ya unos mesecitos y es una versión mejorada de un juego que lo estamos viendo aquí. Amon-Tis League o algo así. Ya sabéis que en inglés no lo pronuncio perfecto. Y es de terror y es una historia un poco diferente. Es desde las perspectivas de un bebé que quiere encontrar a su madre, ¿vale? Es una nueva y mejorada versión de la galardonada aventura de terror en primera persona. En este juego encarnarás a un niño pequeño atrapado en una extraña pesadilla en busca de su madre. Reseñas recientes, muy positivas. Reseñas generales, muy positivas. Noviembre de 2017. Terror, indie, aventura, ambientales y un jugador. Podéis incluso descargaros la demo quien lo quiera probar. Yo lo tengo gratuito por la plataforma de Epic, pero ya sabéis que aquí en Steam te especifica mejor las características del juego. Y dicho esto, vamos a ver un poquito los comentarios, casi todo positivo, siempre puede haber alguno que no le haya gustado. Pero en general, como ya habéis visto, la gente le ha gustado el juego. Y esto es, vamos a probar este juego y a ver qué tal. Abrimos el juego. Nueva historia, vamos a poner un poco más de sonido y le damos nueva historia. Pone que es parcialmente compatible con mando, pero yo lo he puesto y no me iba muy bien, o sea que lo vamos a probar con teclado. Aquí me dice los movimientos y bueno, creo que más o menos lo típico de un juego de que se use con teclado. Did you finish your drink already? Oh, careful. It might break. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Let's see. There and there. Perfect. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny footed pajamas. Happy birthday, sweetie. Feliz cumpleaños, cielo. Wow, 2 years today. Oh, hoy, 2 años. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga 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 choo choo. Chugga chugga chugga. Here it comes through the tunnel. Choo choo. I'll be right back. What are you doing? I'm not gonna do that.
Look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Oh my, how much cake did you have? Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Muy bien, cariño. Sé bueno. Y juega un rato, mami volverá enseguida. Pequeño tutorial. Hey, you found me. Hey, me has encontrado. My name is Teddy. Me llamo nice Teddy. To meet you. Encantado hey, de conocerte. What's your name? ¿Cómo te llamas? Not much of a talker yet, no te gusta mucho hablar, ¿eh? Let's play a game. Vamos a jugar. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Come here. Turn around and cover your eyes. SP para tapar los ojos. SP para tapar los ojos. Para agacharse.
You can look now. Ya pueden mirar. Warmer. Templado. Getting warmer. Calentito. Even warmer. Más templado. Pretty warm. Super warm. You found it. Lo has encontrado. Wow. Is that a music box? Does it work? Es una caja de música. Funciona. That's a nice melody. Una bonita melodía. What's this? ¿Qué es esto? 5 thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Oh! Does it run? How do you start it? Round and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Need someplace very dark. Necesitamos un lugar muy oscuro. How about your closet? ¿Qué tal el armario? It has to be darker. Shut the doors. Tiene que ser más oscuro. Cierra la puerta, por ejemplo. Good. This will do nicely. Esto servirá perfecto. Dios. I hope there are no monsters in here. Espero que aquí no haya monstruos. If you ever feel scared in a dark place like this, puedes abrazar. Hug me. You might feel a little bit safer. I don't think we're supposed to be here. We must be careful. I don't like this.
someone hear that? ¿Lo has oído? I think something's coming. Creo que viene algo. There you are. Ahí estás. What are you doing in the closet? ¿Qué estás haciendo en el armario? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Hola, nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Good night, hon. Sweet dreams. Para asomarte en las esquinas. Thank you.
Gracias, algo no va bien. Tenemos que encontrar a tu madre. Something's not right. We need to find your mother. Thank you.
aquí ya no sé lo que tengo que hacer.
It's her. Hey, hello? Look at Mommy's necklace. Can you see our reflection? It's you and me. It used to belong to your grandma. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? Para abrir el inventario. Usa tab para abrir el inventario. Are you all right? Whoa. What is this place? What's that doing here? Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Whoa, look at this place. Listen, there it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? What happened? Why didn't it open? Maybe we have to press both at the same time.
That's it. It seems like the memory you shared unlocked the door. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. Over there. It looks like another memory across that bridge. Is there a way up this tower? Voy a investigar un poquito por aquí antes de subir ahí. A ver qué hay por aquí. Careful.
diría algo más. Sé que podía subir por ahí. Voy a intentar subir por ahí primero antes de ir por aquí. Conseguir más de eso para poderme quedar arriba y poder subir. Ya sé cómo va el tema. Entonces investigaremos toda esta zona. Tengo que quitar la roca.
esta. Para poder coger el último objeto. Thank you.
quedaré, ¿no? Falta uno, el de la roca. ¿Cómo lo haremos? Saco. El truco es sacarlo de ahí. No sé si con una sierra de estas. Thank you.
Do you want to hear the melody again? All right, one more time. Then it's time for bed. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha parecido un juego muy, muy divertido, algo diferente. Y bueno, hoy lo hemos probado en mi sección, probando juegos de mi biblioteca. Y probablemente este juego me lo acabe. Me ha gustado y tendremos serie. Haré un capítulo o dos por semana hasta que lo acabe. Y un juego muy chulo que lo regalaron en Epic Game. Una historia de terror sobre un bebé que está buscando a su madre en un mundo un poco fantasioso. Y bueno, espero que os haya gustado. Y hasta otro nuevo vídeo.